En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel Andrés, de la Misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para julio 26 del 2019 según San Mateo. Aceptar la palabra con tribulaciones, persecuciones para dar fruto. Ustedes, entonces, escuchen la parábola del sembrador. Cuando alguno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo, la toma, toma lo que ha sido sembrado en su corazón. Él es como la semilla que ha caído por el camino. La que ha caído en el lugar pedregoso, este es el que, escuchando la palabra, inmediatamente con alegría la recibe, pero como no tiene raíces en sí mismo, sino que es transitorio, cuando viene la tribulación y la persecución debido a la palabra, inmediatamente falla. Y la semilla sembrada entre espinos, ese es el que, escuchando la palabra, pero teniendo la ansiedad del mundo y siendo engañado por las riquezas, ahoga la palabra y viene a ser estéril. Y la palabra que cae en tierra buena es aquel que, escuchando la palabra y entendiéndola, se mantiene hasta dar fruto, el 100, el 60 o el 30. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Esta es la palabra del sembrador y la explicación del Señor que hace en el Evangelio según San Mateo. Y nos advierte precisamente que esa palabra que es el Evangelio, que se siembra en el corazón de nosotros, tiene que ser cuidada y tiene que ser resguardada tanto del demonio que intentará quitárnosla, como soportar nosotros las tribulaciones, las persecuciones que se van a dar por ella, no dejarnos engañar por las riquezas del mundo, sino más bien perseverar en los frutos de la palabra. Con mucha tristeza veo, queridos hermanos, a mucha gente que trae sus cruces, que se santigua muchas veces, que trae las manitas y piensan que son santos, ¿ah? Inclusive, pues, entre mis amigos que tengo en los medios masivos de comunicación, de internet, no faltan muchos que piensan que realmente son santos. Yo ya me consagré a Dios, yo ya, pero ¿cuáles son tus frutos? Por lo mismo yo podría decir, hombre, yo ya estoy muy consagrado a Dios, ya soy un sacerdote, pero ¿cuáles son mis frutos? Cuando me examino en cuanto a mis frutos, veo que apenas Dios me está purificando. ¿Qué lejos estoy de estar purificado? ¿Qué lejos todavía mucho más de estar iluminado? ¿Y cuánta distancia tan enorme para poder decir que he sido santificado? Y fui consagrado por mi arzobispo junto al altar del Señor, como sacerdote del Señor. Pero ¿cuáles son nuestros frutos? Otra vez vuelvo a decir. Mientras no tengamos frutos de santidad, y esos frutos no salen de nuestro deseo, no es que nosotros podamos hacer las cosas santamente. Es que nosotros tenemos que pasar por ese proceso de purificación. Y la purificación son las tribulaciones y las persecuciones. Y la tribulación también nos va a preparar para no caer en los engaños del dinero, de los placeres, de todo esto que el mundo nos ofrece. Cuando hemos sido purificados, entonces podremos ser iluminados. Y posteriormente iremos a dar fruto.
Qué fácil es pensar, es que yo salí a tocar 100 puertas, andaba de misiones, es que yo bauticé a 20 mil niños, he tenido una vida muy fecunda de ministerio. Hacía 8 misas el domingo y 3 misas todos los días. ¿Eso qué? Eso no es nada, ese es tu trabajo. ¿Cuáles son tus frutos, los internos, los de Dios, desde tu corazón? Recordando aquello que el propio Señor nos dice, tuve hambre y me diste de comer. Y no es que seas el papá o la mamá de tu casa y llevas la comida ahí, eso no sirve de nada. Y bueno, es necesario, es parte de tu obligación. Pero damos de comer, por ejemplo, cuando compartimos un poco de nuestro pan con alguien que no es de la familia. Entonces comenzamos a hacer algún fruto bueno. Dios conceda que nos ilumine el día de hoy para entender qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Bendito es nuestro Dios, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.